Vamos, Uli. Debería haber un pasadizo secreto justo debajo del altar. Joder. Mira que sí lo hay. Oro y huesos. ¿Me vas a contar lo que ocurre de una puñetera vez? Drake no quería sacar el tesoro de la isla, Sully. Intentaba evitar que saliera de aquí. ¿Qué? Está maldito o algo así. Ned, por Dios. Mira, sé que suena disparatado, pero confía en mí. Hasta ahora enciendes la lámpara. Tantas situaciones en donde la hemos ocupado. A ver si no la chica termina transformada en una de esas cosas. Y el que esté el maldito se os puede explicar que es. Después de tantísimos años sigan vivos, ¿no? Cierta longevidad de los nazi españoles transformados. Tengo rato que no guardo la partida. ¿Sabes? Supongo que os habréis dado cuenta de que tengo soluciones para cualquier imprevisto. Soltad las armas. Ahí abajo. Sin heroicidades, por favor. O mataré a la chica. Heroicidades, ¿cómo dijo? No había escuchado esa palabra. Bueno, esperad un momento y enseguida estoy con vosotros. Es impresionante. ¡Qué gran trabajo! ¡No lo toques! Nunca he visto nada igual. Es solo la cubierta. El auténtico tesoro del Dorado está en su interior. ¡Ábrela! Es una estatua, sino un sarcófago. Y ahí está el virus. Mira eso. Adiós, jefe. Qué poca imaginación. ¡Bajen la red! Navarro, esa cosa ha acabado con toda una colonia. No sabes lo que haces. De eso nada. Soy la única persona en esta isla que sabe lo que hay que hacer. ¡Cargue la estatua! ¡Cuidado! ¡Qué pena dais! Sé que no eras un peón. Por vuestros insignificantes tesoros. Tenéis una idea de lo que esto vale para un buen comprador. ¡Levántenlo! ¡Levántenlo! ¡Oh, no! ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios son esas cosas? Son los españoles, Uli. Nunca se fueron. Dios. Esa cosa no puede salir de la isla. Tienes que detenerle. Yo te cubriré. ¡Vamos!
¡Ah, mierda! Le di la espalda y bolas. Pensé que le iba a disparar a quien me venía persiguiendo. Me venía persiguiendo unos de esos infectados, zombies o no sé qué sea. Chica, pero creo que complicaste todo. Dios mío. ¿Y se va a abrir el sarcófago? Todo un barco contra mí, carajo. El enfrentamiento. ¡Salgan ustedes! Mierda, me incomodo la cadencia de disparo. Agacha la cabeza. Estás muerto, héroe. Estás muerto. Fuego.
Ya voy yo. Carajo, se le dan tantos. De acuerdo. ¿Qué carajos le presiona el círculo? Quedan más. Genial. Está aquí. Munición, munición, munición.
Ya no tienes dónde esconderte. ¿Está herida? ¿Sigue viva? Uy, se cayó el arma. Oh, mierda. ¿Ahora qué? Es mío. ¡Roto! Estás muerto, Rey. Vale. ¡Eres mío! Mierda, ya qué buen madrazo te está dando, Drake. Ay, aquí se salen los combos devastadores. Explorado fast. Ah, ya se acabó el juego. Ok. ¡Elena! ¡Santo cielo! ¡Elena! Vamos, ¿puedes tener de pie? Estoy bien. Vale. Estoy bien. ¿Estás bien? ¡Nate! Cuidado. Adiós, capullo. Fondo del mar. Debe estar el dorado. Donde nadie lo encuentra. El único que sabía su existencia se va con él. Oh, Dios mío. Vaya día. Pues sí, salvar al mundo, vencer al mal. Lo de siempre. Yo te digo. Pero es una pena que nos vayamos con las manos vacías. Bueno, ¿sabes? Conseguí guardarme una cosita. Toma. Pensaba que lo echarías de menos. Gracias. De nada. Vaya concepto del romanticismo que tenéis. ¡Sully! ¡Caray! ¡Vaya pinta! Deberíais ver a los otros. ¿Conseguimos barco? Ya tenemos un barco. Sí, uno enorme. Este me gusta más. ¡Sully! ¡Eres un jodido bastardo! Lo tomé prestado de un par de piratas muertos. No les importa. Siento que no tengas tu historia. No, no pasa nada. Habrá otras. Me sigues debiendo una. Cuando quieras. Y se acabó. Wow, pues qué les puedo decir del fabuloso Uncharted 1. Está genial, genial, genial la historia. No, no hay nada más después de los créditos ni nada. Bueno, espero no haberme perdido nada en los créditos, pero quería platicar con ustedes sobre mis impresiones. Pero
Ahora sí, sin que se escuche tanto la música, para ser breve. Bueno, vamos a ponerle poquitito de música. Ok. Bueno, pues Uncharted, el tesoro de Drake, la verdad, tuvo muchos giros en la historia. Bueno, hablando del juego en sí, es un juego del 2007 y wow, está genial, ¿eh? Los cinemas display para la época, wow, geniales. Desarrollo de niveles, de personajes, de la historia, estuvo genial. La dinámica del disparo y de la cobertura, como es un shooter, esa persona tiene que estar de cobertura en cobertura. No me lleva muy bien que digamos con el sistema de cobertura. Digamos que ocupamos algo de dinámico, así de que si te pegas en una columna y necesitas haberte pegado en la parte posterior o frontal, no sé, de la columna, que no sé si en el Charter 2 lo mejoren, que puedas girar en las esquinas, aunque sin despegarte de la cobertura, un poquito más de agilidad. De ahí en más estuvo todo genial. El diseño de los tesoros individualmente es bastante bueno. La historia podría ser trillada para algunos, para otros pues sería wow, súper novedoso. Yo con todo el Hollywood que he visto, con todo el cine de Hollywood que he visto con Indiana Jones y etcétera, para acabar más pronto, Piratas del Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene elementos que se podrían llamar ya vistos antes, digamos, elementos trillados, ¿no? Individualmente. Pero como te lo acomodan aquí la historia en Uncharted, o sea, todos los elementos, la motivación de los personajes y el desarrollo de la historia en cada uno individualmente, está genial. Aunque como les digo, el conjunto, porque individualmente, si pones el Nathan solo así X, pues así como que pues un cazatesoros X, ¿no? Pero así ya es un poco más completo todo el universo de Uncharted que te arman, está genial. Al principio se empieza a desarrollar la historia y dices, ok, pues sí, vamos a hacer esto porque pues la motivación es de que el otro está lleno de deudas y luego al rato llegan los otros queriendo disputar el tesoro, ya son tres facciones y lo que quieres más bien es largarte de ahí, sobrevivir, ¿no? Ya al diablo con todo esto. Pero va avanzando la historia y le da varios giros, ¿no? Te van contando la historia, vas viendo el diario de Drake, ¿no? Y vas viendo, y dices, ah, ok, va avanzando la historia. Y luego dices, oh, no, los españoles se lo llevaron. Y luego, no, pueden haber sido los nazis. Y luego, ¿qué diablos hacen los nazis ahí? Y luego te lo explican, y es un búnker. Y luego es ese giro que le dan, ¿no? Así como que no encontró nunca el tesoro. Y luego, ah, sí lo encontró. Y luego, está maldito. Y luego con eso de que el dorado también era un giro, ¿no? Así de que yo me imaginé toda una ciudad y no, era un ídolo de oro, ¿no? Así, oh. Y aparte de eso, resulta que es un sarcófago. Y dices, wow. Y tiene como algo momificado, pero como una especie de virus, como les había comentado, que en las pirámides también, según eso, estaban malditos algunos tesoros. Y dices, wow, o sea, tienes varias mitologías, varias cosas así acomodadas de tal manera que queda creíble, ¿no? Y la verdad está genial el juego. Muy bueno de todo a todo, muy pocas cosas, detallitos de la cobertura y cosas así que a mí no me gustaron, no es que esté mal, a mí no me gustaron, pero en sí es un juego genial, deben de jugarlo, sin duda, tienen que jugarlo, porque es genial. Bueno, es Naughty Dog, los mismos que hicieron The Last of Us y muchos otros, como la serie Uncharted. Y pues es todo de mi parte, la verdad este juego está genial, como les digo. El engine es muy bueno, el diseño de niveles está genial, los tesoros individualmente, todos los aspectos de los personajes pueden ser muy llenos de clichés, pero están muy creíbles. Y la música, la historia, cómo se va desarrollando esa fricción entre Elena y Nathan, así como que se odian y luego del amor hay, del odio al amor hay un paso y como que lo dan y va quedando bien, o sea, va quedando muy bien y como les digo, perfecto que está para mí esta experiencia de Uncharted. La disfruté muchísimo. Y bueno, lamentablemente no pude jugarlo en su época, pero con ojos objetivos lo estoy juzgando. Y la verdad es un juego muy bueno. Con razón hizo todo lo que hizo. Ahora,
Ya, gracias. Por una parte, pues, no lo jugué en su época, en el 2007, pero ya salieron Uncharted 1, 2 y 3 y ya voy a poder continuar con la historia. Espero que puedan acompañarme y si no, pues, allá ustedes. Espero, la verdad, sinceramente, jugar lo más pronto posible el de Uncharted 2 porque este me dejó un grato, grato sabor de boca. Ah, también el cambio de ritmo, ¿no? Donde tenías que huir o donde tenías que dispararle a los mendigos monstruos, esos, no sé, esos españoles nazis convertidos en zombies vagabundos por ahí. Estaba genial, ¿eh? Genial. Algo de mito, leyenda, algo sobrenatural. Ese toque así como que tenía Tomb Raider, ¿no? Así como lo tiene Tomb Raider, nomás con más acción. Y creo que eso fue lo que utilizaron en el último Tomb Raider del 2013. Darle un poco más acción. Pero bueno, eso es cosa aparte. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Quien guste, deja sus comentarios para mejorar mi canal o cualquier comentario que quede oportuno o pertinente. Comentarios constructivos, por favor. Los otros no me quiero gastar segundos de mi vida en leerlos. Eso es todo. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Fin de la transmisión. Este juego sí que estuvo genial. Genial.